Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 23 de agosto de 2020. Tema mente. Texto de oro, Proverbios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lectura alternada, primera a los Corintios, primera de Pedro y segunda a los Corintios. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lección sermón, leeré de la Biblia, Deuteronomio. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. De los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Aprende, pues, hoy, y reduce a tu corazón que Jehová, él es el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Salmos. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mateo. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan». Mas él respondiendo dijo, «Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del tiempo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está,
a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Santiago. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensás. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. Pues hay una sola mente, y esa mente, omnipotente y siempre presente, es reflejada por el hombre y gobierna al universo entero. Aprenderéis que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. Lo que denominamos mente mortal o mente carnal, que depende de la materia para manifestarse, no es mente. Dios es mente. Todo lo que la mente, Dios, es o ha hecho, es bueno, y Él hizo todo. Recordad que el cerebro no es mente. La materia no puede estar enferma, y la mente es inmortal. El cuerpo mortal no es más que una creencia mortal errónea de que hay mente en la materia. Lo que denomináis materia fue originalmente error en solución, mente mortal elemental. Comparada por Milton con el caos y la vieja noche, una teoría acerca de esa mente mortal es que las sensaciones de la misma pueden producir al hombre, pueden formar sangre, carne y huesos. La ciencia del ser, en la que todo es mente divina, o Dios y su idea, sería más clara en esta época si no fuera por la creencia de que la materia es el medio del hombre, o sea, que el hombre puede entrar en su propio pensamiento incorporado, atarse a sus propias creencias y luego calificar de materiales a sus trabas y denominarlas ley divina. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es el hombre. Lo único que siente, actúa o impide la acción es la mente. Por ignorar eso o por evadir la responsabilidad implícita, hacemos el esfuerzo sanativo del lado equivocado, y así perdemos el dominio consciente sobre el cuerpo. El metafísico, haciendo de la mente su base de operaciones, sin tomar en cuenta a la materia y considerando que la verdad y la armonía del ser son superiores al error y la discordia, se ha fortalecido y no debilitado para hacer frente al caso. Y proporcionalmente fortalece a su paciente con el estímulo del valor y del poder consciente. Tanto la ciencia como la conciencia obran ahora en la economía del ser
de acuerdo a la ley de la mente, que por último impone su absoluta supremacía. La afirmación física de la enfermedad debiera enfrentarse siempre con la negación mental. Están de portero a la puerta del pensamiento, admitiendo solo las conclusiones que queráis que se realicen en resultados corporales, os gobernaréis armoniosamente. Cuando se presente la condición que según vuestra creencia ocasiona la enfermedad, ya se trate de aire, ejercicio, herencia, contagio o accidente, desempeñad entonces vuestro oficio de portero y cerrad el paso a tales pensamientos y temores malsanos. Debiéramos familiarizarnos más con el bien que con el mal y guardarnos de las creencias falsas con el mismo cuidado con que aseguramos nuestras puertas contra la intrusión de ladrones y asesinos. Si los mortales vigilaran la mente mortal como es debido, la despejarían de la cría de males que la infestan. Tenemos que comenzar con esa llamada mente y dejarla vacía de pecado y enfermedad, o el pecado y la enfermedad jamás cesarán. El pecado y la enfermedad tienen que pensarse antes que puedan manifestarse. Tenéis que dominar los pensamientos malos en la primera ocasión, o ellos os dominarán en la segunda. Jesús dijo que ver con anhelo cosas prohibidas era violar un precepto moral. Daba mucha importancia a la acción de la mente humana, acción no visible a los sentidos. La única frase cortés que tenía para el error era: «Quítate de delante de mí, Satanás». Los pensamientos y propósitos malos no tienen más alcance ni hacen más daño de lo que la creencia de uno permita. Los malos pensamientos, las concupiscencias y los propósitos malévolos no pueden ir, cual polen errante, de una mente humana a otra, encontrando alojamiento insospechado, si la virtud y la verdad construyen una fuerte defensa. El científico tiene que ajustarse a las exigencias de Dios. El maestro tiene también que preparar a sus alumnos a fondo para que se defiendan del pecado y se protejan de los ataques del pretenso asesino mental que intenta matar moral y físicamente. Ninguna hipótesis en cuanto a la existencia de otro poder debiera interponer dudas o temores para estorbar la demostración de la ciencia cristiana. Lo que extermina el error es la gran verdad que Dios, el bien, es la mente única, y que el supuesto contrario de la mente infinita, llamada diablo o mal, no es mente, no es verdad, sino error sin inteligencia ni realidad, porque el mal no puede tener lugar, ya que todo espacio está ocupado por Dios. Resistid el mal, toda clase de error, y huirá de vosotros. Es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria, en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material. Es la castidad y pureza, en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal
del sensualismo y de la impureza, lo que realmente comprueba el origen y la eficacia divinos de la ciencia cristiana. Los triunfos de la ciencia cristiana están registrados en la destrucción del error y del mal, los cuales propagan las funestas creencias de pecado, enfermedad y muerte. Cuando los preceptos divinos son comprendidos, desarrollan la base de la fraternidad, en la cual una mente no está en guerra con otra, sino que todos tienen un solo espíritu, Dios, un mismo origen inteligente, de acuerdo con el mandato bíblico. Tened dentro de vosotros esa mente que estaba también en Cristo Jesús. El hombre y su hacedor están correlacionados en la ciencia divina, y la conciencia verdadera solo tiene conocimiento de las cosas de Dios. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad, ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.